se conocía la revisión obligatoria de la prisión preventiva, que cada 3 meses el juez debe verificar si han variado o no las condiciones que sirvieron de base para la adopción de dicha medida de coerción. Lógicamente, eso es un asunto de requisito. Nosotros no presentamos presupuestos en el día de hoy y la juez lo que hizo fue confirmar o renovar los 3 meses de prisión preventiva. Todo el mundo conoce al ingeniero Martín, saben que es una persona muy decente, muy tranquila, que se vio involucrado en una situación que cualquier ser humano pudiese verse envuelta. Ya en la audiencia preliminar y en el juicio, nosotros definiremos cuál es la defensa de este ciudadano. Lógicamente él tiene testigos, personas, su propia declaración de que esos hechos no ocurrieron como se ha dicho, como se ha pintado, sino que él fue agredido por la víctima. Y eso lógicamente lo vamos a demostrar más adelante. Lo que se conoció fue una medida, es una revisión de la medida, y ya hemos estamos citados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, donde se conocerán los medios de prueba, para es como una audiencia preliminar, para es posible que se le canten 3 meses más de medida preventiva, y de ahí vamos a ver lo que haga el Ministerio Público y los jueces correspondientes a ese caso. Bueno, nosotros como familiares, yo como hermano, desde el principio lo que espero es 30 años de cárcel. Es un asesino y es una persona muy peligrosa en la calle, porque como todos vieron el hecho, el día 7 de mayo, observaron que fueron 4 tiros a quemarropa a él y a su esposa también, por lo que nosotros desde ya estamos exigiendo 30 años de cárcel a ese asesino, cuando deja 3 niños huérfanos, menores de edad. Realmente esperamos que el Ministerio Público y los jueces hagan lo que deben hacer, porque esta persona significa un peligro fuerte en la calle. Nosotros como familiares vamos a estar al tanto y bien cerca de este hecho, porque jamás dejaremos que este caso se quede impune.